de que todo está bajo control. Fernando, cuando el reloj marca la 1:20, ¿cuál es el equipo dominicano? ¿Qué hay nuevo? ¿Quiénes están seguros ya? Bueno, tenemos a Paulino, a Robinson Díaz, sí, Paniagua, como los que son los tres receptores que vamos a llevar, Anderson Hernández, Ronnie Belial, Willy Aibar, Erika Aibar, Ángelo Jiménez, José Bautista, Fernando Tati, Timo Pérez, Amauri Castaña, Ricardo Nanita, entre jugadores de posición también, que está Arias, Alberto Arias, Valero Los Santos, Dolci, Marte, Carlos Pérez, Félix Rodríguez, Mañón. Hasta el momento, entonces tenemos a Ortiz, Simón, Cabrera, estamos esperando a Campellán, estamos esperando también que se resuelva la situación de Sosa en el consulado americano hoy. Fernando, mencionaste a Cabrera, Daniel Cabrera. No, Simón Cabrera. Ah, Simón Cabrera, ok. De los Gigantes. Entonces, pero de la lista de refuerzos, Fernando, ¿cuál es el último reporte, el último update de los refuerzos? ¿Cuáles son hasta ahora? No, hasta ahora solamente son ellos, sí, o sea, tenemos a Simón, a... Tenemos también, perdón, a Tati. Sí. Tenemos también a Granita, que está con nosotros. Robinson Díaz. Está la posibilidad de Capellán. Estamos solamente en espera de que él pueda retirar su pasaporte que tengamos aquí. Ok. Y esperamos también que él lo pueda tener esta tarde aquí con nosotros. Vamos a ver qué más. Mañón. Mañón, sí. Que también está resolviendo el problema de pasaporte de dominicano, pero no necesita visa. De México, porque él es residente de los Estados Unidos. O sea que esperamos, hasta ahora eso es lo que hay. Posiblemente vamos a necesitar un par de jugadores más, lanzadores, que estamos en espera. Lo tenemos en stand-by dependiendo si alguien de los nuestros pues, no puede hacer el viaje. Necesitamos contratarlo. Muy bien, Fernando, está bien. Yo creo que lo de Capellán se va a poder resolver a tiempo, pero se había hablado de otros lanzadores del Escogido y de los Azucareros. ¿Qué pasó con eso? Ah, Beltré también, estamos en espera. Omar Beltré. Posiblemente pueda hacer el viaje, estamos también en espera de él y de que le dé el visto bueno. Él estuvo un poquito lastimado, pero ya está bien, ha estado lanzando. Pero Fernando, perdóname, pero tengo entendido como que Beltré tiene algún impedimento de viajar a Estados Unidos. Pero no a Estados Unidos, vamos a México. O sea, directo, no necesita bueno. Visa. No necesita visa norteamericana, no se requisito. No necesita visa norteamericana, ¿para qué? Ah, ok, no la necesita. No hay escala en ningún sitio, vamos directo a tu amigo Mexicali, un comerciante. Santo Domingo, es lo mismo que Carlos Pérez va también, él había tenido problemas supuestamente, y no tiene ningún problema ahí en Estados Unidos tampoco. Y se había hablado de Nerio Rodríguez del Escogido, ¿qué pasó con eso, Fernando? No hemos comunicado con Nerio, pero Nerio estaba lanzado hasta hace unos 10 meses y no hemos tenido contacto con él. Son los de los lanzadores, él, Jaylin Peguero y Mateo, okay. Que tenemos esta mal en caso de ser necesario. Ok, no queremos abusar mucho con el tiempo porque sabemos que está en el consulado de México, pero hay dos cositas más, Fernando. Al día de hoy, más o menos, ¿cómo se proyecta la rotación de abridores, que era la preocupación que había? Bueno, esperamos que sean Sosa, Ortiz, Simón, okay. Capellán y el quinto abridor que estamos por definir. Sí, podemos subir a Valerio Los Santos a abrir entonces y llevarnos a Juan Pérez también, el zurdo de Los Gigantes, que hizo un gran trabajo. Ok, pero el ideal sería Omar Beltré para el quinto, Fernando. Omar Beltré es el otro que está, pero sí. Todo va a depender que podamos resolver lo de él, su pasaporte y su visado mexicano. Fernando, la última pregunta, sin ánimo de molestar. ¿Ustedes han recibido colaboración de los otros equipos a la hora de ubicar información sobre algún jugador que ustedes puedan necesitar? Toda la colaboración hemos tenido, todos los equipos que hemos localizado. Desde los Gigantes hasta el Escogido, los Toros, ha sido, el Rami Kelly también, todo ha sido muy bien. El mercado se ha comunicado siempre con nosotros y no ha localizado los peloteros que le hemos pedido a los Gigantes casi de inmediato. Te dice la pregunta, Fernando, porque luego de saberse que tres de los principales lanzadores abridores del Licey no iban a ir a la Serie del Caribe, se interpretaba que había que indagar sobre picheo en otros equipos e inicialmente como que no se veían esos lanzadores disponibles, ¿te entiendes? Exacto, no, pero hemos tenido cooperación de todos y yo creo que todos los peloteros entienden que ya tengo un compromiso de la República Dominicana. Nosotros como Licey siempre hemos dicho lo mismo. Sí. Nuestra rivalidad y competencia es solamente del terreno de juego. Okay. Pero en el terreno de juego nosotros no tenemos que pelear ni discutir con nadie, somos amigos todos. Ok, muy bien. Por último, Fernando, las prácticas, hora y día previo a la partida a México. Hoy a las 2 de la tarde, yo mediante, aunque el más de los peloteros están aquí, sí. Trataremos de estar allá un ratito para que empiece a practicar hoy, mañana también. Lo digo que mañana el horario creo que Osama lo quiere cambiar para las 11 de la mañana. Ok. Y de ahí en adelante practicaremos todos los días ahí, no hasta el sábado. Ok, muy bien. Gracias a Fernando Ravelo por recibir nuestra llamada, señores. El hombre está en la Embajada de México en este
momento, pero como siempre, es un hombre que siempre está dispuesto para Impacto Deportivo y ha dado informaciones muy valiosas para los oyentes de Impacto Deportivo. ¿Qué le pareció, señor, la información? No, perfecto, brillante. Ha despejado muchas dudas. Mucha preocupación. Por lo menos, ya yo estoy más tranquilo. Por lo menos también, ya tenemos cuatro abridores. Casi cinco. Porque si Omar Beltré va, es un buen pitcher. Exacto. Claro que sí. Y el pitcher del primer día está por descontado, que es el abridor Jorge del último Sosa. Juego, que es Jorge Sosa. O sea que a partir del lunes se podrá comenzar a cantar La Corona del Licey. La Corona del Licey. La Corona del Licey. Plataforma Joel Rogas. Breve, tenemos una sorpresa para los oyentes de Impacto Deportivo. Tenemos un invitado muy especial, pero antes, Colchones Continental. Colchones Continental. Colchones Continental. Ahí es que amanece.